¿Cuál es esa herramienta que yo utilizo todos los días para manejar la parte gráfica de mis redes sociales y sitio web? Hoy te invito a que la conozcas, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 418. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo. Ya saben, del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse entre ser un emprendedor que tiene una idea, ¿no es cierto? Y que a través de mucha perseverancia, experiencias, inversión, en fin, muchísimas cosas, la logra y la consolida como un negocio próspero y sostenible en el tiempo. De eso se trata, ya saben, este video podcast que lo sacamos siempre de lunes a viernes con contenido de calidad. Y bueno, hoy miércoles, ya saben, otro miércoles más, miércoles 29 de abril. Ya mismo se acaba el mes de abril y hemos terminado todo el mes de abril guardaditos en la casa. Bueno, espero que aprovechen este tiempo también para y dedicar el podcast a todas aquellas personas que están aprovechando al máximo este tiempo, viendo lo positivo a pesar de la crisis, ¿no es cierto? Como por ejemplo, una de las cosas es estar compartiendo en familia. Quiera o no, compartimos en familia, así que aprovechar este tiempo al máximo. Y pues bueno, ahora ya saben, miércoles, segmento de marketing, vamos a hablar sobre marketing. Yo hoy les traigo una herramienta que para mí es imprescindible. No lo he tratado antes en el video podcast, muchas veces me han preguntado y es una belleza. Una de esas herramientas que yo no puedo dejar de utilizar todos los días, la utilizo todos los días. Pero bueno, antes de eso, ya saben, no sin antes invitarles a que visiten la academia de katiaman.com, el Netflix de los emprendedores en el cual vamos a poder revisar, ¿no es cierto?, clases, cursos online a través de video tutoriales guiados paso a paso, donde vas a poder ver muchos cursos, cursos para poder emprender, cursos para crear tu página web, para montar tu tienda online ahí mismo, aprovechar y vender desde tu propia página web tus productos, en fin, muchísimos otros cursos más. Así que echarle un vistazo realmente que vale la pena. Y pues bueno, ahora sí, sin más les voy a comentar cuál es esta herramienta. Bueno, otra noticia más era que el día de hoy se va a realizar el Meetup, donde vamos a hablar sobre en la fase de digitalización. Estamos en la fase de la número 3, que es estrategias de negocio. ¿Cuál vamos a aplicar? Dependerá, pues, obviamente, de un análisis y un diagnóstico que hayamos hecho. Bueno, ahora sí, ya no les canso más. Vamos a entrar con el tema. Y quería compartirles un poco la herramienta. Voy a compartir aquí pantalla para que ustedes lo puedan ver. Y pues bueno, se trata de esta maravillosa herramienta. Me voy a minimizar acá. Y esta, Canva. Esta es la famosa Canva. Es una maravilla. Es una herramienta que te permite pues crear cualquier tipo de material audiovisual para que se den cuenta la cantidad de... ¿qué diríamos? De cosas que se puede hacer. Desde gráficos y, claro, para alguien que no tenga conocimiento de diseño, pues es mi caso, yo no soy diseñadora gráfica, yo manejo el tema de marketing digital. Y, claro, una de las cosas es que, bueno, sepas un poco maquetar tu marca, los colores y todo, pero para alguien que no sepa, mira, puedes crear diseños desde imágenes, ahora ya han incluido videos y claro, son unas maquetaciones maravillosas que para alguien que no maneja nada de diseño te permite hacer cosas interesantes. ¿Y esta dónde lo puedes manejar? Pues en todas tus redes sociales, ¿no es cierto? Vamos a ver los tipos de creaciones. Miren, podemos crear diseños desde redes sociales y redes sociales con animaciones, videos para Facebook, publicaciones en Instagram, porque hay que tomar en cuenta que en cada una de estas redes sociales se maneja diferentes medidas, ¿no es cierto? Entonces, una es, por ejemplo, esta de acá, 1080 por 1080 píxeles, es un formato cuadrado, a diferencia de las otras redes sociales. En historias, por ejemplo, es otro formato, es un formato donde ocupa todo la imagen que ocupa todo el teléfono, entonces es otra medida. Publicaciones de Facebook, y aquí solo en redes sociales tenemos para la portada de Facebook, para la historia de Facebook, para la historia de Instagram. Si quieres manejar, mira, hasta tu WhatsApp, la historia para manejar historias en WhatsApp. Publicaciones en Twitter. Entonces, mira, aquí manejas todas las redes sociales para hacer el arte de tu canal de YouTube, para hacer las miniaturas de tu canal de YouTube. Banners para LinkedIn, por ejemplo, banners
para esta Trumber, que es otra red social. En fin, SoundCloud, encabezado de Google Plus. En fin, y aquí tú te metes a cada una de ellas y automáticamente te dan recursos como las plantillas que puedes reutilizar cualquiera de estas. Mira que ya es cuestión de que vayas cambiando las imágenes. Ya después les iré mostrando otras herramientas muy interesantes para conseguir imágenes gratuitas. Esto es gratuito. Tienen una versión pagada y yo hasta ahora no la ocupo, pero la puedes ocupar y tienes muchas más funcionalidades que ya iremos viendo. Entonces, mira, puedes ir aplicando diferentes formatos y aquí vas combinando con los colores de tu marca, que son muy importantes que siempre lo manejes. Y aquí, mira, tienes cualquier tipo de plantillas. ¿Qué más tienes? Puedes subir tus fotos, bueno, acá podemos subir las fotos. Aquí puedes subir todas las fotos que tú tengas. Por este lado, tienes acá una galería de millones de fotos de alta calidad, muy buenas, que puedes utilizar. Dentro de fotos tienes elementos también y aquí se muestra mucho, por ejemplo, estos GIFs, estos con fondos transparentes, estas diferentes plantillas, formas, bueno, cualquier tipo de estos GIFs, mira, estas pegatinas interesantes, puedes incluir gráficos, gradientes, mira, líneas. Y más cosas que recursos gráficos que te van a permitir justamente manejar esa creatividad. Recordar que utilizar las redes sociales es para atraer, captar la atención de la persona que o de tu audiencia y que bien con una buena imagen o un buen video. También tienes diferentes tipos de textos, pues de aquí ya te dan unos como unos formatos que puedes utilizar. Mira, y aquí lo vas aumentando, puedes ir cambiando el color, puedes ir minimizando cosas, en fin. ¿Qué más tienes aquí? Los fondos, puedes manejar diferentes fondos, puedes ya comenzar a subir videos o utilizar videos gratuitos que tienes acá. Es decir, también tienes una gran variedad de cosas gratuitas y otras ya de pago que, pues, por último, si no quieres, si quieres tener la versión pagada, pues es cuestión de que la pagues, te vale, creo que, depende, unos 10 o 12 dólares mensuales, que para una persona que ya necesita siempre la herramienta puede ser una opción interesante. Pero regresémonos para que veamos qué diferentes tipos de diseños podemos crear. Entonces, unas eran las redes sociales. Otros son, por ejemplo, documentos que tú necesitas presentar, por ejemplo, para hacer el membrete, una carta de presentación para un cliente o una presentación, ya sea por que vas a hacer alguna entrega de algo, y mira, te da las diferentes, si vas a hacer una carta, si vas a hacer un reporte de diario, si vas a emitir incluso hasta una factura, bueno, es que es una belleza. Esto en tema de documentos personal, pues bueno, también puedes elaborar tarjetas para diferente tipo, ya sea de cumpleaños, de recetas, collage de fotos, súper bien, calendarios, o sea, tienes una, te imaginas cualquier tipo de cosas que puedes manejar. Entonces, solo le das clic y ahí puedes comenzar a trabajar con las diferentes opciones que te da. Regresémonos nuevamente. Quiero dar un vistazo muy rápido de todas las opciones que tienes. Entonces, ya habíamos visto redes sociales, hemos visto documentos, hemos visto de manera personal hacer tarjetas. Tengo también para hacer, por ejemplo, mira, hoja de cálculo, horario de clases, hacer un anuario, ¿ya? Temas de marketing, por ejemplo, manejar los logos. Aquí también es súper importante, te da la opción de manejar logos. Si de pronto te quieres ahorrar al diseñador gráfico, aquí te da una idea más o menos con los colores y puedes lanzar un logo muy, ¿qué diríamos? Con un enfoque profesional y que lo has hecho tú mismo desde la herramienta. ¿Qué más? Volantes, sí, si quieres mandar a hacer volantes. Aquí también puedes hacer tarjetas de identificación o presentación para mandarlas a imprimir y ya te evitas este gasto. ¿Sí? Perdón que estoy aquí con más cosas. ¿Qué más de marketing? Tenemos eventos, tenemos anuncios. Claro, mira, y aquí también nuevamente anuncios para Facebook, para Instagram. Lo bueno de aquí que aparte que te dan los formatos, te dice el tamaño, ¿no es cierto? Específico para cada red social. Y eso te ayuda un montón porque si no sabes, puedes crear un ambiente realmente complejo. Y, o sea, puedes crear un arte que después no queda. Y, pues, bueno, eso en forma general. De eso se trata, así que echarle un vistazo, métanse en esa canva.com, van a quedar en las notas del programa
el enlace a esta maravillosa herramienta que sin duda es algo que yo ocupo todos los días. ¿Para qué? Pues para hacer justamente publicaciones en las redes sociales o algún arte que necesito para mi web o para igual presentaciones con los clientes. Es una belleza en realidad. Si necesitan más herramientas que las detalle aquí, de las que yo, por ejemplo, utilizo para mi día a día, pues no es nada, que ya se comuniquen, ya saben, dentro de catema.com/contactar. Así que, pues bueno, un fuerte abrazo. Gracias por su sintonía. Ya saben, en el podcaster, en formato de audio, Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, también en formato de video en YouTube. Nos vemos y nos escuchamos, ya saben, el día de mañana jueves con otra entrevista muy valiosa, así que no se la pueden perder. Un fuerte abrazo y que echen un vistazo a la herramienta. Chao, chao.